y les voy a contar la experiencia que tuve corriendo en Bahrein, en el Reino de Bahrein, en los Emiratos Árabes. Bueno, la verdad que fue muy repentino, no estaba planeado, era en verano, estábamos arreglando el tema de la temporada actual 2008 y bueno, empecé un llamado de Carlos y me cuenta rápidamente la serie de acontecimientos muy rápidos, de una invitación que recibió él de los Emiratos Árabes para estar allá, para compartir un poco el automovilismo de ellos, un automovilismo en formación. Tiene el mejor auto, hay uno de los mejores autónomos del mundo, pero un automovilismo interno por construirse. Y aquí en Argentina, por ahí tenemos mucha pasión, mucha historia. De hecho, hay 77 autónomos en el país, por más que obviamente a lo mejor juntamos los 77 y no llegamos a ser el que tienen ellos, pero se demuestra una expandido el automovilismo, que es una fuerte pasión de los argentinos. Y bueno, este viaje se dio un poco para unir un poco esos dos mundos y ser participante de esa unión. Y bueno, Carlos fue el nexo principal de todo esto. Y bueno, de parte de ellos, Faguaz Algozavi Travel, un piloto de allá, bueno, fue el que invitó y se dio el auto para que nosotros vayamos. Y bueno, en el avión me terminé de enterar cómo era la historia. Carlos nos fue contando, la verdad que es una experiencia muy buena para Carlos, para Pablo, que fue el otro piloto que con el que fuimos. A nivel personal es una cultura totalmente diferente, que solamente la veía en fotos o en televisión, y estar de un día para el otro ahí, la verdad que es muy buena experiencia de vida. Eran autos de mucha potencia, de 400 caballos, y por ahí con un chasis bastante estándar, neumático de lujo, así que era un poco complicado, como te digo, por ahí estaba el proporcionado demasiada potencia para poco auto, pero sí que están en plena evolución. El año que viene se van a explicar muchas cosas y bueno, fue muy interesante porque manejó una autotracción trasera de alta potencia y compartir con pilotos de todo el mundo, una carrera muy, muy interesante. Estoy realmente agradecido a la gente de Bahrein, a la gente de Faguaz, a los Avis, incluso el príncipe de allí también me atendió muy bien, y evidentemente le debo mucho a Carlos Mallet, que fue el que creó toda esta móvil. La verdad que ese momento fue un momento que lo viví como una película prácticamente. Resulta que al lado del podio había mucho fuego para niños y gente poniendo música, era una verdadera fiesta ese fin de semana, y había alguien que hacía, una chica que hacía maquillaje artístico, y bueno, terminó el podio y se vio que bueno, la gente de allí se pintó la bandera argentina en el cachete, y nosotros la de Bahrein, a modo de una unión deportiva y un poco más allá. La verdad es que yo me sentía muy orgulloso de vivir eso y ser parte de eso, y por ahí una vez que llegó a que eso aconteciera, la verdad es que era un orgullo y una alegría ser participante no más de eso. La verdad es que es una alegría muy, muy grande, y te llama la atención todo desde que llegas. Es inmenso el desierto, la arena está en el aire, la atmósfera es diferente a la nuestra, está en el aire, la arena flotando, hay mucho viento, y bueno, y después toda la arquitectura, el lugar, construcciones impresionantes, y todo te sorprendía, todo era nuevo, a medida que ibas caminando veías cosas diferentes, y también obviamente me sorprendió que bueno, en el fondo está la parte humana, y que habernos encontrado, sí, está sentado con el príncipe Bahrein comiendo, compartiendo, nosotros contándole nuestra cultura, él interesado y ellos mostrándonos realmente con los brazos abiertos, me sentí muy, muy feliz, podría decirse, porque encontrás en algo tan grandioso por ahí que te podría asustar. Nos sentimos muy cómodos, nos trataron muy bien y se sintió muy, muy bien la parte humana. Obviamente volvería. Thank you.